Dice que el juez comunica a Begoña Gómez que sigue imputada por el rescate a Europa que rechazó la audiencia provincial. Pero bueno, lógicamente va a seguir imputada a pesar de que de las trampas del fiscal europeo y de las trampas que prepara su abogado, ojo, que seguramente que preparen intentar sacarle del caso como hicieron al señor Gómez de Liaño en ese acto tan deplorable. Tenemos al otro lado de Sky al señor Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Muy bien, encantado de estar aquí con todos vosotros de nuevo. Señor Sancho, ¿qué cree usted que va a pasar con el caso Begoña Gómez? Hemos visto que por un lado el juez se está defendiendo como puede, como gato panza arriba. Ha evitado que el fiscal general de la Unión Europea se quedara con el caso para dormirlo en el sueño de los justos. Se ha enfrentado a la fiscalía de Sánchez, pero recientemente ha dicho que lo que es la acusación popular pues tenga que estar toda unificada en Vox. Claro, Vox últimamente en el tema de los juicios que hace o las denuncias que presenta, pues se las desechan todas precisamente por problemas jurídicos. ¿Cree que esto puede perjudicar directamente al caso? Y otra cosa, ¿creen que preparan al señor Peinado esa impugnación por parte del abogado de Begoña Gómez que pretende decir que el juez pues está actuando de forma torticera contra ella? Bueno, pueden decir, misa, hombre, vamos a ver, estamos en una dictadura en ciernes. O sea, todo lo que estamos viendo es dictatorial. Es el proceso de una dictadura, o sea, del camino hacia una dictadura, un proceso. Eso en un gerundio, ¿no? Estamos andando hacia la dictadura, en gerundio. Y bueno, y todo lo que estáis diciendo, incluso pues de los temas de escándalo brutal del tema electoral, no pasa nada, el tema de la amnistía, mira, esto es terrible, porque es que has hablado de Vox, una de las frases que dijo el otro día Pepa Millán, y es que los españoles se sienten abandonados, es que es la verdad, pero no solo abandonados, sino engañados. Nos habían dicho que la amnistía no se aplicaría, ¿verdad? Nos habían dicho porque es una barbaridad, que los jueces la iban a parar, que si no la iba a parar Europa. Pues, mira, nos han engañado, nos han abandonado, pero los responsables o los primeros responsables, porque esto parece ser que no se podía parar, que lo tenían que parar los jueces o lo tenía que parar Europa. No se podía parar ni en el Senado ni tampoco la corona. Pues mira, yo veo al rey muy sonriente y a Feijóo también muy sonriente en Europa con von der Leyen, ¿sabes? Mientras están repartiéndose de nuevo los puestos europeos con esa ciénaga de corrupción, esa ciénaga de corrupción que es el socialismo europeo. Por cierto, el tema de los sobornos de Qatar y de Marruecos, que es una barbaridad, que solo vimos la punta del iceberg, bueno, pues ya les han echado paletadas de tierra encima, ¿verdad? Una vergüenza. Estamos en un momento absolutamente terrible, terrible, don Jesús Ángel. ¿Usted cree que no se va a parar la amnistía, está diciendo? ¿Que no va a haber una acción prejudicial ante el Tribunal Europeo? Los fiscales han hecho la mayoría del Consejo Fiscal, ¿no? Aunque hayan sido votos cogidos por una fiscal en el hospital, otra en un avión, bueno, con Dolores Delgado, que está realmente inhabilitada, ¿verdad? Pero al final, por dos votos, el Consejo Fiscal ha hecho un informe al Supremo. ¿Qué va a hacer el Supremo? ¿Usted qué opina? ¿Va a desoír el informe del Consejo Fiscal? ¿Va a tirar por su cuenta? ¿Qué van a hacer los fiscales del Pucés? Hombre, acabo de leer una noticia, no sé si ha visto el programa de The Ogity, pero es verdad que quedaba un poco muy coja, que decía que van a decir que no es anticonstitucional la amnistía, pero que solo van a decir que es anticonstitucional la malversación. ¿Qué han dicho los fiscales que no es? Que tiene que queda cubierta por la amnistía. La malversación, precisamente. Lo han dicho, ¿no? Es lo que han votado. Por dos votos de diferencia. Pues, lógicamente. Bueno, en el caso de Begoña Gómez, ¿usted cree que
tiene recorrido, que o el juez Peinado al final va a caer ante la presión que está teniendo. Yo casi es la persona en la que más confianza tengo, el juez Peinado, porque el juez Peinado lleva mucho tiempo asistiendo a un acoso brutal, absolutamente brutal. Primero difundieron el teléfono de su hija. Le están llegando amenazas al juzgado de instrucción número 41 de Madrid, amenazas espantosas de muerte, de todo tipo de barbaridades. Los medios afines a Sánchez le están sacando que si su chalet, ¿dónde está? Ahí está, con la dirección, con todo, un chalet que le, bueno, lo están poniendo, están diciendo como que ha ocultado, que lo ha inscrito de otra manera, en fin. Están intentando echarle, toda la máquina del fango socialista se ha puesto en marcha, toda la máquina, y sin embargo Peinado, que es un juez que ya no aspira nada más que a retirarse con la conciencia tranquila, ¿sabes? Y eso es algo que da mucha fuerza. Eso da muchísima energía. Entonces, si este juez tiene la conciencia limpia, que yo creo que es evidente que sí, y solo aspira a retirarse con la tranquilidad de la conciencia, pues eso da una fuerza brutal. O sea, que casi yo es de las personas que más me fío, porque a diferencia de otros que van de que no pueden hacer nada y del silencio clamoroso, del silencio sobrecogedor, pues este juez, bueno, pues está tirando para adelante, pero no es él, ni tampoco es la acusación popular, no, Jesús Ángel, es la UCO, es que es la UCO. Es que ahora mismo el problema que tiene Begoña Gómez, que yo creo que está muy nerviosa, su abogado, lo que está poniendo su abogado delata unos nervios brutales, ¿verdad? Que puede que tenga algo de razón, no lo sé, judicialmente puede ser que el juez le tenga que decir, oiga, si va a declarar el día 5, que nos diga de qué se le va a acusar en concreto, porque ellos parece que están súper felices de que la Fiscalía Europea lo haya asumido, como si la Fiscalía Europea la tuvieran controlada, ¿verdad, don Jesús Ángel? Es increíble, ¿no? Bueno, pues yo creo que el tema es la UCO, es decir, están asustados porque es que ha habido una investigación de todos los móviles que tenía Víctor de Aldama. Y bueno, ya haya podido salir mucho. Y de hecho el juez solamente ha dicho una cosa, tengo nuevos documentos. Bueno, ya con eso, es decir, eso ya no es un tema ni de la acusación particular ni de lo que dijera la Audiencia Provincial de Madrid, que parece ser que solamente vino a decir que lo que se ha quedado la Fiscalía Europea era lo que tenía recorrido penal. Bueno, pero es que el juez ha dicho, tengo nuevos documentos. ¿Y esos nuevos documentos de qué pueden venir? Bueno, pues es que ha acabado todo el destripe o toda la investigación sobre los móviles de Víctor de Aldama y sobre bueno, portátiles y aparatos donde la UCO haya entrado a saco, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, el problema es las investigaciones de la UCO y si el juez tiene esa capacidad de seguir adelante y esa determinación y esa decisión, ahí va a estar el problema. Es indudable que está muy nerviosa Begoña Gómez y su letrado. Es indudable, porque el comunicado, bueno, no sé cómo se dice judicialmente, pero la carta que le ha escrito al juez es verdaderamente de unos nervios tremendos, ¿no? Es como decir, oiga, déjenos con la Fiscalía Europea, que con la Fiscalía Europea estamos muy contentos, ¿no? Es una vergüenza total, de verdad. Es una vergüenza total. Don Fernando Sancho, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Reciba como siempre un gran abrazo. Igualmente, y un fuerte abrazo para todos.